Herminio Domínguez Piña, de oficio mampostero, hombre polifacético y adelantado a sus tiempos. Gran entusiasta del esoterismo, las ciencias ocultas y un profundo conocimiento de alguna materia en especial, relacionada con las humanidades, que adquirió mediante el estudio directo de textos y fuentes, lo que le hace ser una persona muy amena y de conversación fácil. La mampostería fue su medio de vida, pero como comentamos estaba rodeado de aficiones por el saber, y haciendo lo que más le gusta en el poco tiempo libre que tenía, la escultura. Lo que está claro, es que Herminio es una persona muy interesante y que está viviendo una vida con sentido para él, al estar lleno de inquietudes. Una sorpresa, el primero para mí, ¿eh? Y en segundo lugar creo que para muchas personas de Los Molinos, ¿eh? Que no sabíamos que teníamos este artista entre nosotros, porque esto es de ser artista. Sí, lo he seguido haciendo y... ¿Desde cuánto tiempo llevas esculpiendo en piedra? Pues, algunos años. Lo que pasa es que es en los tiempos, en los ratos libres. Además lo has tenido siempre como un poco de secreto, ¿no? Sí, más bien, sí, no, algunas también ya las he vendido. Ah, ¿vendes también obras? Sí, he vendido algunas nefertitis en granito y eso, sí. Hemos visto que también hay cosas en madera, luego las comentaremos, pero yo quería preguntarte, ¿en qué tipo de piedra haces estas esculturas? Normalmente, pues, la caliza, novelda o caliza, colmenar, sí. O granito. O granito también, el granito, granito es más. Granito, vamos a ir comentando imágenes y Javier nos las va a ir parando un poquito para que nos dé tiempo a repasarlas luego, sobre todo los primeros planos. ¿Eh? Ahí estamos viendo. El primero es un león. Sí, es un león, sí, con el escudo de los molinos. El escudo de los molinos. ¿Eh? Luego tenemos unos primeros planos. Ese es un... Sí. Coméntalo tú. Esto es el águila real. Pues dinos en qué material están hechos. Ese está hecho en piedra calizo. Piedra caliza. Caliza, sí. ¿Qué tiempo lleva el hacer una obra de este tipo? Mucha paciencia y tiempo. ¿Pero qué tiempo? ¿En días o en horas? A veces son horas que no puede, no las calcula. Porque eso tiene que ser. ¿Esto muy... qué es? ¿Una ovejita, parece? No, eso es un caniche. ¿Caniche? Sí, es un caniche. También en piedra caliza, ¿no? Sí, ese también en piedra caliza. Vemos que también trabajas la madera. Sí, eso es de una pieza, lo hacían una pieza, pero de madera, de encina. Sí. Era de encina. Que las hice precisamente en cuando los mundiales del 82. Que lo tiene ahí grabado. Vemos, aquí te vemos mucho más, sí. Más jóvenes. Javier, por favor, ¿podríamos pasar para atrás a unas piezas que él tiene interés en comentar, donde están sueltas? Herminio, ¿qué es más fácil trabajar, la piedra o la madera? En este caso, la encina es dura. Bueno, la piedra en principio es mi profesión principal, la cantería o sí. La talla. Luego la madera también me gusta. También me gusta, madera dura. De encina, de espino o roble, madera dura. ¿Los bocetos te los haces tú? Sí. O sea que no tienes, no copias de nadie, diseño propio. Nada, nada, porque tienes que... Vamos a ver, vamos a ir viendo las... Dinos un poco las peculiaridades de cada obra. Las dificultades que puede tener. No, esta por ejemplo, pues dificultades, pues eso, de un bloque que es rectangular, ¿no? Sí, y, una y sola pieza. Y que tienes que irle vaciando. ¿Eh? Un bloque de piedra. ¿Qué dimensiones puede tener un bloque de este tipo? 50. ¿50 por 50? No, 50 por 30 y 30. Muy bien. Vamos a... Seguimos con la misma imagen. El taller lo tienes en tu casa, ¿no? Sí. O sea, que esculpes en tu casa.
¿Esta otra figura? Esta es la Nefertiti. ¿La? Nefertiti. Es que hablas tan bajito, sé que eres así. ¿Difícil de hacer? Bueno, estas no son de las más difíciles. ¿No? No. ¿De las que hemos visto cuál es la más difícil? Quizá el Cervantes. Cervantes. Tiene mucho interés por llegar a Cervantes, porque ya me lo ha dicho varias veces. ¿Esta otra qué es? Esta es la dama de... No, esa es la dama de Elche. No. No, es la misma, un primer plano de la cara. Sí, pero ampliada, ¿no? Herminio, tu profesión, has dicho que es cantero. De profesión eres cantero. Sí, cantero. Esta sí es la dama de Elche, ¿no? Vamos a mostrarla con dama de Elche, sí. Diseño propio. Sí, ¿no? Bueno. A claro, tu aire. Nada de nada, nada más que, claro, la dama de Elche auténtica está en Elche. Herminio, ¿tienes oportunidad de desarrollar lo que te gusta en el trabajo que haces habitualmente o no? Sí. ¿Eh? Sí, claro que sí, pero vamos, ya dentro de que me queda poco tiempo para estar libre, pues entonces sí. Mira lo que tenemos aquí. Sí, ese es Cervantes. Este es Cervantes. Ese sí tiene... Como tú no habías visto el reportaje hasta ahora mismo, pues no sabía lo que habíamos confeccionado. Y nos has dicho que tenía mucho interés en Cervantes. ¿Qué pasa con Cervantes? Sí, bueno, que tiene, que desde luego... Para que no te se vaya un cachito eso, porque al fin y al cabo es piedra. Y tienes que tener pues mucha paciencia. Sí. Mucha. ¿Pero qué nos querías hablar sobre Cervantes? ¿Eh? ¿Qué nos querías hablar sobre Cervantes? Pues nada, que tengo, voy a tener el gusto de donarlo al Colegio del Divino Maestro de los Molinos. Para las futuras generaciones. ¿Le vas a donar esta estatua al pueblo de los Molinos, a las futuras generaciones? Herminio, me dejas, iba a decir, de piedra. Piedras estamos viendo, no me lo esperaba. Porque un artista normalmente le cuesta mucho desprenderse de sus obras. Se me pone la carne de gallina. Vamos a ver. Me emociono. ¿Esto puede estar en la calle? ¿En la calle? Bueno, si es... Te lo digo porque... Porque si se le busca un sitio adecuado dentro del colegio, en algún pequeño jardín o donde sea, te lo estoy diciendo por darle y tratar de que quien tiene que oírlo, pues darle el realce a una donación de estas, que hay que decirlo de verdad, no estamos acostumbrados. Supongo que los ayuntamientos, en este caso los Molinos, no estamos acostumbrados a que nos hagan este tipo de donaciones. Pues yo creo que sí, que puede estar en un sitio en el jardín. O sea, si lo tendrán que respetar los niños, claro, del colegio. Herminio, me dejas atónito. Pues yo darte las gracias por este hecho tan generoso. En nombre del, tú lo has dicho, de las generaciones venideras. Y que un señor de profesión, que él dice que es cantero, yo digo que no es cantero, es un artista, es un escultor, un artista, que a lo mejor, pues porque su obra no ha tenido la difusión que necesita o el respaldo que necesita, pues no se ha podido dedicar a lo que a él le gustaba. Sí, es así. Es fácil, sí. Y que para poderse ganar la vida, pues se ha tenido que dedicar a la mampostería. Sin embargo, estarás esperando a la jubilación para dedicarte de lleno. Sí, para ponerme yo en mi tallercito ya. Herminio, esto siempre se lo pregunto a todas las personas que vienen aquí al programa y que tienen algo que mostrar. Si alguna persona de las que nos están viendo, ya sea de los Molinos o de los pueblos de alrededor, pueden pasar por tu casa a ver esto. Sí, por supuesto. Porque tú vendes obra. Como si fuera la suya. Pues ya saben ustedes, tienen la invitación de Herminio Domínguez. Es que estoy un poco emocionado por lo que acaba de decir, para que pasen por su casa y vean la obra, las esculturas, tanto en piedra como en madera, que Herminio tiene. Es un artista que debe tener el valor
que le tenemos que dar el valor que tiene y el reconocimiento a lo que viene haciendo. Muchas gracias, Herminio, por tenerte esta tarde gracias aquí entre nosotros. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te gustó el video, dale a like. No te olvides suscribirte y apretar en la campanita, con eso te avisaremos cuando tengamos publicaciones nuevas.